Soy el padre José Antonio Cerda de la parroquia de Santa María de los Ángeles en Aramber, Nuevo León. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes, hermanos y hermanas, de la parroquia hermana de San Matías, al padre David E. Copper, también a los miembros. Del comité de la parroquia hermana San Matías, Jane Westberg, Samuel Colon, Sarah Stone, Jamie Yanusi. Me da mucho gusto hacer contacto con ustedes y quiero de esta manera mostrarles a ustedes eh, todo lo que hasta el día de hoy en eh, nuestra parroquia hemos realizado con el apoyo tanto de ustedes como de nuestra gente hermana de aquí de Aranberry y gente que de buena voluntad que nos han apoyado para iniciar un proceso de rehabilitación de todas las instalaciones de nuestra casa parroquial aquí estamos eh, en lo que se llama la zona de la lavandería, eh, un lugar que era mucho muy necesario para que se lavara la ropa, tanto de la del párroco como de los ornamentos que vamos a utilizar para el, para el altar. Esta es mi recámara. Estamos en una zona que antes era una bodega, toda esta línea vamos a, era una bodega y ahora ya hemos rehabilitado para poderla habitar. Porque han de saber ustedes que cuando llegué a la parroquia eh, no había una casa disponible o bien habilitada para poderme eh, quedar ahí. Y decidí entonces iniciar un proceso de, de, de rehabilitación o de reconstrucción para poderme quedar ahí y esta parte es la primera parte que que hicimos esta es la recámara servidor luego entramos a la cocina una cocina diríamos provisional pero va a servir porque para para poder continuar con la otra cocina antigua <coughs> la vamos a rehabilitar también pero quisimos adelantarnos con una cocina así este mucho pues muy eh, disponible para, pues para que la podamos utilizar para diferentes servicios cuando la gente de comunidades rurales podamos tener los convivios entonces es la cocina muy sencilla que está habilitada para tener algunos detalles por ejemplo pues a la cena y todo eso pero estamos en eso también y es la oficina porque para mí como sacerdote párroco. Siempre necesito un, un espacio donde atender a la gente, donde haya más intimidad para que la gente pueda pues, compartir su, su situación, su realidad, sus problemas, sus angustias y poder atender, porque no había un lugar para atenderlos. Es lo que llevamos hasta ahorita, eh, vamos avanzando. Eh, como ustedes ven, pasamos después a, a lo que. Antes era un cuarto que estaba siendo utilizado para huéspedes, pero ahora lo rehabilitamos. Este está ahorita para como para oficina. Eh, ustedes lo pueden ver. En la oficina que está rehabilitada. Está en malas condiciones. Mucho muy malas condiciones. condiciones. Ahora ya está muy bien rehabilitado. Y de aquí nos pasamos a, a otro espacio. Entonces, esto es el archivo parroquial eh, y queremos nosotros eh, utilizar la siguiente sección. Entonces, vamos a llegar aquí a, la, a lo que antiguamente era la oficina, que ustedes seguramente ustedes conocieron, que tenía un tapanco arriba. Eh, ese espacio está ya rehabilitado. Ustedes lo pueden ver ya lo terminamos hasta algunos detallitos nada más y queremos que esta sea oficina pero ahora queremos hacerlo como un archivo archivo parroquial o sea que aquí queremos tener todo lo que es este documentación histórica porque hay muchos documentos que ya son de historia ya que la parroquia es una de las más antiguas de la diócesis y vale la pena que tenga todo un buen sistema de resguardo de toda la documentación eso es lo que acabamos de hacer. Y faltan solamente detalles. Las puertas son de madera, no son de no son de fierro, para que yo quiero que todas las puertas sean de madera. Y pasamos a la cocina, a la cocina antigua, que era un desastre la cocina, muy muy malas condiciones, mucha contaminación, eh, el desagüe no estaba bien. Todo, todo estaba, había mucha humedad. Entonces ya, ya la rehabilitamos. Eh, en ese, ahí pon, vamos a poner la sala C. No queremos mobiliario más. Queremos que todo esté empotrado. Y ustedes lo pueden ver. Esa, esta partida está prácticamente terminada. Solamente estamos ahorita preparando lo que es el sistema eléctrico. Aquí entramos al siguiente cuarto que es una sección que se llama el comedor que estamos ustedes pueden ver así como ustedes ven aquí toda esta parte así estaban las paredes toda la, toda la pared to, mucha humedad tenemos que, que quitar toda la, todo lo que está digamos así húmedo para volverlo a rehabilitar ahí está ustedes pueden ver así ese sistema el sistema que estamos haciendo aquí se hizo en todos los, todos los cuartos anteriores y ustedes, ustedes ven completamente eh, ya este sarpiados andan los, los albañiles and trabajando porque ahorita andan poniendo aquí el sistema de la electricidad todo lo que es este eh, el sistema de de la electricidad para los cuartos luego de aquí sigue otro cuarto que esto, esto es una bodeguita porque vas, eh, también lo vamos a rehabilitar el mismo sistema vamos a hacerlo con todos los demás hay partes que están muy podridas muy mal entonces ahí estamos es un este es un, una salita lo de ahí sigue la, la el cuarto del el cuarto del del sacerdote este pueden ver Eso es. ahí está el, el es el en, vamos a entrar al cuarto del sacerdote ahí está también falta una rehabilitada cabe señalar que en estos cuartos había mucho, bastante humedad, mucha humedad. ¿Por qué? Porque para empezar, este, no tiene mucha ventilación, es lo que tenemos que trabajar. Eh, el desagüe, el drenaje no está funcionando muy bien, había muchas fugas de agua. Entonces, si estaban cerrados, si no tiene mucha ventilación y hay humedad, pues todo, todo, este, se echa a perder, se humedece todo. Este es el baño que no tiene, como ustedes ven no tiene, no tiene, mira, no tiene mucha ventilación. Entonces, todo eso lo tenemos que arreglar. Eso es, estamos ahorita en eso. Ahí está. esos mobiliarios es, 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 no están, no están este, en buenas condiciones, de que hay que darles una rehabilitada también. Todo. Y eso acá afuera, acá pasamos a la parte de, de, atrás de la, de los cuartos y esta parte también lo vamos a, a rehabilitar porque está Todas las paredes, como ustedes ven, las paredes donde están las mangueras, eh, hay mucha humedad también. Vamos a quitar todo eso para poderla rehabilitar. Ahí vamos. Todo esto es parte del trabajo que tenemos que ir haciendo. Y no hemos dejado de trabajar todos los días. Tenemos ya de planta dos trabajadores en la albañilería. Y ellos este, tienen ya su. Me está asustando un, un ingeniero que viene de Montemorelos Morelos y él me, va, me está haciendo la asesoría de, de todo lo que quiera haciendo esta es la parte de acá de los salones de catecismo esta, esta, esta es la parte de la, los baños ahorita no tenemos catecismo por la, por la contingencia pero mientras tanto estamos trabajando para todo todo lo que se pueda la idea es que todo esté en buenas condiciones para que eh, los niños pueden disfrutar de la estancia, del tiempo del catecismo. Son los salones parroquiales. Ahorita vamos a pasar a una sección que, que es una, vamos a entrar a una sección que se llama un jardín que está detrás de los salones. Eh, las bar, ahí está el, el panadero. Ahí se lo vamos a hacer a conservar. Entramos a, a esta sección eh, que la barda estaba casi por caerse la barda es la del lado izquierdo y ya lo, la pudimos rehabilitar también tanto por de este lado como por el otro lado y ya está completamente este eh, resanado todo y la idea es ir plantando también árboles para que tengamos haya vida porque <coughs> perdón la paroquinita también es tener tener este árboles para que se pueda disfrutar de la de la estancia y haya mucha señal de, de vida de vida en tanto en las personas como en la como en la vegetación los jardines la idea es poner puros árboles frutales tenemos nogales papayos unos manzanos duraznos naranjos, etcétera. Ahí, ahí vamos. Y luego acá entra, ya entramos, entr llegamos acá a lo que es el templo el templo parroquial. Ya en, estamos ubicados en el templo parroquial. Aquí estamos en la zona del, del campanario. Este cuarto de, estaba totalmente, totalmente dañado. Y este ya lo rehabilitamos. Ustedes lo pueden ver. Ya pusimos una escalera para subir al, al campanario. El campanario, este eh, está, está un reloj histórico de 1910 y queremos también darle mantenimiento ahorita más adelante lo van a ver aquí es aquí está el coro está al frente del templo te van a ver el templo hacia el fondo templo parroquial estamos en el templo aquí en el templo parroquial aparte de lo que de lo que hay que arreglar Así en la construcción ahí tenemos un pendiente muy 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 importante que es todo el sistema eléctrico ya está obsoleto. Miren que tanto, tanto tanto este cableado por todos lados. Entonces eh, y el peligro que tenemos es que puede haber un incendio. Entonces andamos en eso, sido un, un presupuesto para ver si podemos este, también poner todo el sistema eléctrico nuevo. Sí, porque hace mucha falta. El peligro es que puede haber un incendio porque... Muchos de los cables están pegados a la madera. Y eso es lo que siempre he buscado que, que se haga. Ahí estamos. Ahorita vamos a subir allá al campanario. Estamos ya en el campanario y estamos ante el, un reloj monumental que eh, tiene su historia porque desde 1910 eh, se ha instalado y que por cierto necesita mucho mantenimiento eh, por dos razones porque en el lugar donde se encuentra tenemos el, el problema de las palomas eh, y, y las palomas crean mucha suciedad entonces tenemos que darle un poquito más de resguardo y mantenimiento al, al reloj y gracias a Dios este ahorita se encuentra muy bien lo van a escuchar ustedes Espacio que es muy importante en el templo parroquial de Santa María de los Ángeles es lo que se llama la contrasacristía. Eh, está la sacristía, luego está la zona presbiterio y luego sigue ese cuarto. Este cuarto el que estamos ahorita señalando eh, era una bodega, eh, había unos, unos baños que no tenían uso eh, y y que quisimos rehabilitarlo para hacer lo que se llama la capilla del Santísimo. Pero gracias a Dios, ahorita, ahorita eh, eh, llevamos buen avance, ya solamente faltan detalles, ya para concluir. La idea es tener aquí un espacio de oración, un oratorio eh, del Santísimo, Sacramento del Altar, porque no tenemos un espacio especial para, para ello. De manera que ahí vamos, es lo que tenemos ahorita. De este espacio, eh, Queremos mostrarles también a ustedes eh, esta panorámica eh, desde el campanario, una toma así panorámica, lo van a ir viendo, eh, para que ustedes se den cuenta desde el, desde el campanario cómo se encuentra pues, este, el pueblo de la comunidad parroquial. Eh, gracias a todos por su, por su atención y Dios les bendiga. Y créanlo, créanlo que todo lo que ustedes han estado aportando para para nuestra parroquia se está, se está aprovechando al máximo, al máximo, así que para que ustedes tengan la confianza de que toda su aportación está siendo utilizada y la gente, por cierto, está muy, muy contenta porque en un año, a pesar de la pandemia, eh, yo he, he seguido eh, trabajando en todo lo que es este, la realización de los lugares que he, he mencionado. y la idea es seguir seguir avanzando, avanzando a diario. Es el, eh, el decreto de la diócesis, eh, el día de su institución, Proficientibus Cotidi, que significa avanzando a diario, siempre avanzando a diario en la voluntad de Dios, en el campo de la pastoral de toda la diócesis. En este en este caso, de nuestra parroquia, Santa María de Los Ángeles. Dios bendiga y hasta pronto.